lo último de Guzmán, así está, pero ¿cómo está el asunto? ¿Cuánto ganaría? Detallitos, bueno, aquí se los voy a dejar. Miren el video hasta el final y opinen. Bienvenidos al canal del Palco Chivromano con su amigo Roberto. Quédate aquí, mira el video hasta el final. Dale. Saludos, mi gente, gracias por estar aquí en este nuevo video. Espero que les guste, por favor denle like, comenten, por favor, gracias por todo su apoyo. No se les olvide compartir, activar la campanita y apoyar el proyecto Palco Chivermano. Mi gente, hay un nuevo canal, La Vista Desde el Palco. Ahí vamos a estar hablando de todo el fútbol. Vamos a estar agarrando una jersey ahí. Aquí abajo les voy a dejar el primer link, aquí abajo, en la descripción, ahí voy a poner La Vista Desde el Palco. Por favor, sigan este canal. Vienen cosas muy, pero muy buenas ahí. Mi gente, Guzmán, ¿qué es lo que está pasando con Guzmán? Puro rumor, chisme, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, supuestamente dijo la directiva de Pachuca que no había contacto de Chivas, cosa que ya está confirmado que sí hay contacto con Chivas, sí hay, ¿verdad? Supuestamente Pachuca lo hizo para poder desviar de que Monterrey quería preguntar por él, pero a lo último no preguntó por él. Entonces sí, y el Pocho Guzmán sí quiere llegar a Chivas, ya lo dijo más de una vez y lo ha insinuado también. Entonces, supuestamente sí, está todo arreglado. Faltan detalles. Un detalle muy importante es cuánto gana el Pocho Guzmán. ¿Cuánto es el salario que tiene en Pachuca? Es uno de los mejores jugadores, mejores pagados en Pachuca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por temporada, no por año, por temporada, el señor Pocho Guzmán gana 11.5 millones de pesos. Eso es lo que gana, 11 millones de pesos, casi 12 millones de pesos, señor, por semestre, por temporada, no al año. Ok, bueno, eso dividido en dólares son como 550 mil dólares cada 6 meses. Si lo dividimos al mes por dólares, daría un promedio entre 95 o 100 mil dólares, dependiendo la moneda. Entonces, ese es el salario del señor Guzmán hoy en Pachuca. No se puede bajar. Chivas no le puede decir, te voy a ofrecer menos, te voy a ofrecer 70 mil dólares, 60 mil dólares. No puede. Entonces, tiene que mejorar esa oferta. Chivas tiene que mejorar el salario de él para poder convencerlo a que venga a Chivas. ¿Lo va a poder hacer? Mi gente, ¿es mucho dinero? Sí, es mucho dinero. 95 mil dólares al mes. Yes, es mucho dinero. Es mucho dinero. Aquí, la pregunta del millón es, ¿los vale? ¿Ustedes piensan que lo vale? ¿Ustedes piensan que vale la pena contratar a un jugador tan caro? Bueno, déjenme su comentario aquí. El precio, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tendría que pagar Chivas por él? Eso sí está en una duda. La verdad que no se sabe cuánto. Muchos dicen que 6 millones, otros dicen que 7 millones, muchos dicen que 4 millones, pero que tendría que dejar un porcentaje de cada negociación que haga Chivas de él. No se sabe cuánto está pidiendo Pachuca por él. Mi gente, tampoco quiero inventar. Ha habido varias cifras. Muchos dicen que son 4 millones, que esos 4 millones cada vez que lo venda, si es que Chivas lo vende más adelante o lo vende a Europa, tiene que dejarle un porcentaje a Pachuca, así como lo hizo tipo con el Chucky Lozano, que cada negociación Pachuca gana un % y un % muy bueno. Entonces, esto es lo último de el Pocho Guzmán. Mi gente, yo en lo personal tengo el presentimiento que sí va a llegar, porque ya son muchos los rumores, y no rumores de ya o de acá, no, rumores serios, de televisoras serias, que por supuesto dicen cosas que, bueno, que uno investiga, ¿no? Así que bueno, mi gente, esto es lo último del Pocho Guzmán.
mucho dinero, muchísimo dinero por medio, pero aquí no podemos decir, es que lo que pasa que porque cobran mucho dinero no los vale, o Chivas no los tiene. Por supuesto que Chivas lo tiene y por supuesto que los vale. Guzmán no es un niño, Guzmán es un jugador hecho y derecho, con errores como cualquiera, pero yo creo que sí, sí los vale y Chivas tendría que ir directo por él. Con Mozo y con Guzmán el equipo cambiaría. Mi gente, bueno, me voy, cuídense, esta es la Notichiva, rapidito, Notichivas, 4 o 5 minutos, no los quiero alargar más. Aclaro, el rumor de Monterrey, eso ni siquiera Monterrey llegó a preguntar. No, ni siquiera llegó a preguntar. Muchos afirman que porque Monterrey sabe que entre la sociedad que tiene, no sociedad, pero la amistad que tiene Pachuca y Chivas, no iban a, para qué iba a meter la nariz si no se iba a hacer con Monterrey. Entonces Monterrey, lo que le sobra es dinero, Monterrey podría pagar eso y mucho más. No son tan codos como en el caso de Chivas, pero yo creo que eso sí fue mentira. No es que haya sido mentira, simplemente que nunca preguntó. Entonces Chivas va con todo, ¿verdad? Con Guzmán. Así que, bueno, espero les haya gustado el video. Por favor, déjenme su comentario aquí. Sigan el canal, este canal, El Palco Chivermano. Actívenla, campanita, Roberto Sarmiento en Instagram. Síganme en todos lados, por favor, apoyen este proyecto. Bueno, y voy a dejar aquí el link abajo del nuevo canal, La Vista del Palco. Síganlo, por favor. Vamos a empezar a poner videos de todos los equipos, de toda la Liga MX, del Mundial. Vienen cosas muy, pero muy buenas. Recuerden también que mañana tenemos el Calabozo Chiva. El Calabozo Chiva con Rocco, Pitu Fox, Lalo y un servidor. Me voy. Cuídense. Bendiciones. Les mando un abrazo desde Charlotte, la ciudad reina. Me despido con unos goles. Vean estos goles. Vean esto, cómo canta Chivas, cómo se siente el ambiente, para recordar, para calentar motores para cuando venga la temporada. Cuídense, bendiciones, vámonos.